Creo que hoy estamos ante una oportunidad magnífica. Con visión de futuro, en el Ministerio de Defensa, nuestras fuerzas militares y nuestra policía, por orden presidencial, hemos venido mirando todo lo que deberíamos hacer en los años por venir. Y entendemos que así como en el presente es la protección de los ciudadanos frente a cualquier amenaza la principal prioridad, esa transición que puede llegar está asociada a esta lógica de desmovilización, desarme, reintegración y garantías de seguridad para todos los colombianos, incluyendo y de manera clara aquellos que decidan reintegrarse a la sociedad. Por eso creamos el Comando Estratégico de Transición, un comando que tiene una visión conjunta, coordinada e interagencial, y que lo que busca precisamente es planificar de manera detallada un modelo de DDR para poder asesorar a aquellos negociadores del gobierno que tienen que tomar decisiones durante el proceso y al mismo tiempo que tienen que planificar los asuntos de la mayor importancia, como es la justicia transicional, como son asuntos relacionados con la memoria histórica, donde a propósito, bien vale la pena que hoy el país se reconcilie, que hoy las personas escriban alrededor de lo que fueron los hechos que están relacionados con la violencia y el conflicto en Colombia. Pero la verdad, como lo dije hace algunos días, es que la historia en el caso de los grupos armados, en el caso colombiano, está escrita por ellos mismos. Está escrita en los computadores que hemos incautado a través de los últimos años. Está escrita en los testimonios de miles y miles de desmovilizados que cuentan cómo son reclutados, por ejemplo, siendo niños, en un porcentaje muy alto. Estas son las verdades de la historia que simplemente no se van a poder modificar y que están ahí para que se conozcan y para que de una buena manera queden atrás. Eso es lo que el pueblo colombiano debería buscar, que esa historia difícil quede atrás, que haya reconciliación, más no que se reinvente la realidad. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.